Como continuidad de su agenda de trabajo en la provincia Gramontina, el miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe del Departamento Agroalimentario, Félix Duarte Ortega, constató la marcha de la producción de derivados de alambre en la UEB que tiene ese encargo estatal para elaborar mallas electrosoldadas, eslabonadas y puntillas. Aquí Duarte convocó a fortalecer la empresa estatal socialista mediante el empleo de materias primas de producción nacional. Estrategia, dijo, que permitirá ahorrar recursos y acortar los ciclos productivos. El dirigente político dialogó con el pueblo y conoció de las insatisfacciones que hoy se expresan en los altos precios de los alimentos en los mercados estatales, situación que, según Duarte Ortega, debe revertirse al eliminar la cadena de intermediarios y lograr por parte de los gobiernos locales mayor control. El miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Félix Duarte Ortega, visitó la planta procesadora de cal Noel Fernández, cuyas producciones van dirigidas fundamentalmente a la geominera y al sector azucarero. El funcionario indicó elevar rendimientos para incrementar la producción local de materiales y ampliar su cartera de productos. Es encadenarse con otros actores de la economía. Hay que producir pintura, ustedes aquí pueden producir bloques. Todo eso son alternativas que ustedes tienen que buscar también. Para poder, además, mira, toda la capacidad instalada que hay aquí, está subutilizada la capacidad instalada que tenemos hoy. Puedes crear colectivos laborales en esas actividades. Un colectivo laboral para producir bloques. Un colectivo laboral para producir pintura. Eso está dentro de las 93 medidas también para salvar el sector azucarero, y ustedes forman parte del sector azucarero. Ustedes son un ejemplo de eso, de todo lo que se puede hacer aquí, porque tienen la materia prima fundamental. También conoció la infraestructura de una mediana empresa que produce muebles de marabú y materiales de plástico para varios organismos. Y en ella Félix Duarte se interesó por el salario de los trabajadores, la calidad de las materias primas y convocó a incrementar la producción para iniciar las ventas a la población a través del comercio minorista. En la fábrica de pastas largas de la comunidad de Senado, actualmente paralizada, que solo logra producir el 29% del plan del año por falta de harina de trigo de importación, el jefe del programa agroalimentario del Comité Central indicó buscar otras variantes para garantizar el salario de los trabajadores que permanecen inactivos. El camarógrafo Rafael Estrada y Alex López Almaguer para el Sistema Informativo de la Televisión.